actividad que se viene realizando en el marco de una serie de asambleas que se vienen dando, en las comunas, que están a nuestro alrededor. Estamos específicamente en la comuna del Maizal, pero las comunas de los alrededores, la comuna del Maizal también están aquí, son parte del comité organizador, porque venimos planteando a través de los procesos asamblearios la situación que viene atravesando toda la zona alta, específicamente la comuna de Moncada, la comuna de Sáenz Peralta y la comuna del Maizal, que son tres comunas hermanas que a su vez constituyen un corredor territorial comunal que se denomina Ademiro Gabaldón. Esta actividad se plantea puntualmente desde la alegría, desde los espacios culturales, desde todas nuestras formas. Planteamos esta actividad en función de que venimos atravesando momentos difíciles, porque en las zonas altas se vienen organizando grupos que no sabemos si obedecen a grupos paramilitares o es delincuencia organizada, pero que esos tipos vienen ejecutando pues una serie de sicariatos, amedrentamientos, digamos que atentados contra nuestras vocerías comunales. Pues. Los campesinos ya no pueden producir, pues, porque ya lo que es la cosecha, ya las bandas organizadas le están pidiendo la mitad de la cosecha. Y si no le dan la mitad de la cosecha, van por ellos y los matan en su casa. Él no se puede comprar una moto, los carros se los roban y le cobran lo que llaman el rescate. Y pues muchos campesinos pues ya están emigrando hacia la ciudad por el abandono al campo, porque los sicariatos son muy grandes en este municipio. Todo lo más, las bandas que operan son de la parte de Araure, que vienen aquí a operar en la parte que es Sabana Alta, Caballito, Pajuizal, y tienen azotada toda esa zona. Ya el campesino no se siente seguro en su comunidad. Lo más reciente que tenemos, que hace 15 días cayeron dos compañeros nuestros, un vocero de la comuna del Maizal y un vocero de la comuna de Moncada. Entonces por eso se está dando esta actividad, para hacer sentir ante las autoridades que aquí hay un pueblo que está organizado, que es 100% chavista, pero que está sintiendo el peso de la inseguridad, y haciendo un llamado a las autoridades que se vengan acá y vean el sentimiento del campesino, el que produce, porque si el campesino no produce, ¿qué van a comer la gente que está en la ciudad? Y entonces, ¿cómo se niega la razón del socialismo si el trabajo colectivo es la verdadera? Y entonces, ¿cómo se niega la razón del socialismo si el trabajo colectivo es la verdadera? Llamar la conciencia en la música, en la cultura, que los músicos, a través de la cultura, cónchale, bajemos la violencia. Y a través de la cultura es que podemos lograr muchas cosas en este país. ...12 de octubre... un día especial para los pueblos de Latinoamérica, día de la resistencia campesina, negra, indígena y popular latinoamericana. Imaginemos cuántos muertos habrán caído por resistir o por luchar por la tierra. De los últimos tiempos conocemos de unos 300 o 400 campesinos asesinados en este país, Venezuela. En este día los pueblos comuneros estamos diciendo no al parlamentarismo, no al sicariato, no a la cultura de violencia que promueve el imperio, que promueve la derecha venezolana, la contrarrevolución, y estamos diciendo sí a la vida, sí a la cultura de paz, a la producción, al socialismo, al Estado comunal, y sí a estos jóvenes, estos camaradas que defienden la cultura, que defienden la idiosincrasia de nuestro pueblo, las prácticas tecnológicas, agrícolas, de relación con la tierra, para construir un nuevo Estado comunal. Estamos afirmando la vida, afirmando la paz, afirmando el socialismo. Parte de eso que se está haciendo, de traer una canción para reactivarnos, para sentirnos que seguimos en combate como siempre, como históricamente lo hemos sido. No olvidemos que los muertos, como siempre los ponemos nosotros, los pobres, pero que de alguna manera seguimos juntos, esta vez con la canción. La comuna Taroa, así como la comuna Negro Miguel, así como la comuna Minas de Buría, que está acá, la comuna Sabas Peralta, la comuna Adrián Moncada y la comuna El Maizal, en el apoyo, pues estamos trabajando en bloque, un solo corredor
territorial, y así es que tenemos que hacer el poder popular conjunto para que las autoridades nos puedan escuchar, porque parece que el poder popular lo están dejando de lado y se están ocupando de otras cosas que no son lo que tenemos que ocupar. Este es un territorio liberado por la decisión sabia del comandante Chávez, recuperar unas tierras que estaban en manos del latifundio, y que gracias a eso se construyó la comuna llamada El Maizal. El Maizal es un ejemplo de producción, tenemos 3 millones de kilos en lo que va de esta cosecha. Tenemos más de 205 viviendas que se van a construir por autoconstrucción, tenemos vialidad, tenemos un estadio y tenemos un pueblo con la gana de seguir construyendo un Estado libre y soberano. Estamos construyendo socialismo. Y continuamos pues con la liberación de la tierra para el campesino, para la producción, para la comida de la patria. Nosotros nos paramos firmes y le decimos al gobierno nacional y al pueblo venezolano que las comunas no estamos dispuestos a entregar nuestros espacios territoriales y que estamos dispuestos a defender esto con la vida. Y que este espacio que estamos haciendo como un espacio de trinchera cultural, como lo estamos haciendo en este momento, no es nada más para denunciar, también es para reafirmar nuestro compromiso con entrar definitivamente en una etapa de liberación territorial y que así podamos hacer lo que el comandante nos dijo de parir el socialismo. Tu siembra no fue en vano, acá está tu pueblo que te dice: Chávez vive, la lucha sigue. El socialismo será real, será concreto y está naciendo en estas tierras. Que sigamos adelante y siempre sigamos comuna y más nada. Y apretemos bien fuerte, aquellos corruptos no lo sigan embromando más y seguimos como comuna todo. Viva la lucha, viva el socialismo. Patria o muerte, venceremos. Chávez vive, la lucha sigue. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.